El Partido Socialista no va a alterar su calendario a pesar de que el líder andaluz, José Antonio Griñán, haya anunciado su retirada. Rubalcaba respeta su decisión y la enmarca en el ámbito autonómico. Yo comparto sus decisiones, me parece que son atinadas y tengo que decirles que los dos compartimos también que el calendario del PSOE es el calendario del PSOE y no va a cambiar por esta decisión que corresponde a la Junta de Andalucía y que es de y para Andalucía. También amplió respaldo desde el gobierno andaluz. Yo solo respeto a esa decisión, que ya digo, no me ha causado sorpresa. Demuestra una capacidad y una generosidad que muy pocas veces se ve en estos momentos en la política. Como en toda retirada, rápidamente comienzan a sonar nombres y aunque todavía todos sean especulaciones, de ahí a que vaya a haber elecciones anticipadas, no vaya a haber elecciones anticipadas, vaya a haber primaria, no vaya a haber primaria, vaya a ser una mujer, no vaya a ser una mujer, son conjeturas y nada más que conjeturas. Precisamente es un nombre de mujer el que suena con más fuerza, el de Susana Díaz, consejera de Presidencia de la Junta. Sus compañeros hablan de ella como perfecto relevo para Griñán. Susana es una persona con una larga experiencia, acreditada en la labor que está haciendo como consejera de Presidencia y sin lugar a dudas es una persona que puede ocupar ese espacio bastante bien. Pero sin primarias convocadas, la consejera prefiere mantener prudencia. ¿Es posible que no termine este segundo año y que sea usted la que tenga que seguir el mando de la Junta de Andalucía? Mire, tenemos un gran presidente que lo han apoyado los andaluces y las andaluzas, que además es fruto de un gobierno de coalición, un gobierno cohesionado y unido, y que nos está permitiendo que hoy Andalucía marca el contraste, una hoja de ruta distinta a la que el gobierno de España está manteniendo. El Partido Popular sospecha que tras la retirada de Griñán está el caso de los ERE. El gobierno de la Junta de Andalucía ha intentado siempre esconder este fraude, ha intentado siempre minimizar el fraude de los ERE, decían que eran cuatro golfos, que no había caso, y ha intentado esconder todo esto, pero al final este fraude es tan monumental que se ha llevado por delante al señor Griñán. El PSOE andaluz pondrá en marcha su maquinaria para acelerar el proceso de primarias. Su objetivo es que en julio se elija el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Los interesados deberán reunir 7.000 avales, un apoyo mínimo del 15% de la militancia.